eliminar grasa en zonas concretas del cuerpo. Bienvenidas mis queridas diosas, hoy ya me veis vestida todavía de verano y estamos a 2 de noviembre. Bueno, ese es otro tema, de verdad, lo que está pasando este año en Grecia no tiene nombre, pero vamos a adentrarnos directamente en este tema y quiero dar las gracias a una de vosotras que indirectamente me lo sugirió para poder hacer un vídeo, porque me preguntaba si es verdad que con ejercicio de fuerza y alimentación adecuada se puede eliminar la grasa de zonas concretas del cuerpo, si podemos escoger de dónde vamos a adelgazar. Esta diosa bonita me comentaba que ella ya lleva un tiempo alimentándose de forma saludable y haciendo ejercicio con peso, al ejercicio de fuerza nos referimos a ejercicio con peso, y que tiene sus dudas de que la grasa localizada se pueda retirar a la carta, ¿no? A placer. Si es la primera vez que te encuentras en este canal, bienvenida, ojalá te suscribas, este es un canal predominantemente para mujeres, lo creé en un momento de mi vida en el que me sentía muy mal y no encontraba un espacio que me hablara a mí, que entonces tenía 46 años, que se dirigiera a mi edad, a cómo yo me sentía, que me mostrara un estilo de vida saludable, pero además también motivación, crecimiento personal, un poquito de moda, un poquito de consejos de belleza. Yo quería un espacio para mí que estaba ya más allá de la barrera de los 40 y eso fue lo que creé. Soy nutricionista holística y holístico significa que abordamos todo el conjunto, todo lo que hace que te sientas bien y que estés verdaderamente saludable, es decir, alimentación, ejercicio, pero también aquí, tu cabecita, cómo funciona, cómo te estás sintiendo, cómo enfrentas la vida, todo eso es lo que vas a encontrar en este canal. Para las que ya son mis seguidores desde hace tiempo, saben que aunque alguna de las verdades que tenga yo que decir en este canal sean incómodas o poco populares, las digo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque vamos a empezar diciendo que desgraciadamente es muy muy complicado, por no decir prácticamente imposible, eliminar la grasa de zonas determinadas sin que adelgace todo el resto del cuerpo, así como es muy muy difícil ganar volumen en una zona concreta, porque esa es alguna duda, ¿cómo puedo ganar peso pero solamente en el pecho? ¿O quiero ganar peso en las piernas, que las tengo muy delgadas? Tu constitución, tu genética va a determinar dónde sueles acumular más grasa y dónde le cuesta más a tu cuerpo perder grasa. Dicho esto, la forma más efectiva de perder grasa es, en efecto, con esos dos ingredientes que se mencionaban en el comentario que estamos abordando hoy. Ejercicio con peso, ejercicio de fuerza. Puede ser con máquinas en el gimnasio, puede ser con pesas, sin máquinas, puede ser con el peso de tu propio cuerpo. Ojito, por ejemplo, caminar es un ejercicio de fuerza. No vas a trabajar tanto los músculos como trabajarías, por ejemplo, con máquinas o con pesas, porque siempre vas a estar trabajando con el peso de tu propio cuerpo. Algunas asanas de yoga también son ejercicio de fuerza. Entonces, bueno, es importantísimo si quieres perder grasa de forma correcta que incluyas ejercicio de fuerza en tu rutina de mantenerte activa. Y es importantísimo también que tengas una alimentación adecuada. Los culturistas lo saben, suelen decir que los abdominales se hacen en la cocina. Con esto se refieren a que el 80% de los resultados van a depender de que coman correctamente. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué es comer correctamente? Te voy a dejar la lista de reproducción de este canal porque tengo un montón de vídeos que si eres mujer ya más allá de la barrera de los 40, lo que recomiendo que sí comas y lo que recomiendo que no comas. No vamos a entrar allí porque el vídeo se haría larguísimo. El cardio, correr, caminar muchísimo, hacer zumba, todo lo que sea, poner el corazón al máximo y estar sudando a chorros, te funciona para adelgazar cuando eres muy jovencita. Debes hacer cardio, pero un exceso de cardio va a estresar, muy probablemente, no con total garantía, cada mujer es un mundo, pero muy probablemente va a estresar tu sistema hormonal y eso va a hacer que, en general, tu cuerpo se quede con los kilos, que no los suelte, que no suelte la grasa. El ejercicio de fuerza es lo más adecuado. Cuando nos planteamos perder peso, necesitamos centrarnos en la talla y no en el peso.
¿vale? Paradójicamente digo perder peso, pero lo que yo te recomiendo es que te olvides de la báscula y que te midas, porque necesitamos, y mucho más si eres mujer, y mucho más después de los 30, ¿eh? Ya no de los 40, a partir de los 30, vamos perdiendo músculo, entonces necesitamos frenar esa pérdida de músculo y, mejor aún, si puedes, ganar músculo. ¿Por qué? Porque el músculo, trabajarlo, va a hacer que trabajen también tus huesos, va a hacer que tengas una mejor densidad ósea y que evites el problema que tenemos las mujeres cuando ya entramos en menopausia de debilidad en los huesos, de posible osteoporosis, ya sabes, fracturas, todo lo que debemos evitar. Bueno, si tu músculo lo trabajas, vas a estar trabajando también la salud de tus huesos. Si tus músculos están fuertes, toda tu estructura en general va a estar fuerte, vas a evitar caídas. El músculo, solo por el mero hecho de existir, consume calorías. Es decir, que si tú tienes músculos grandes, cuando estés sentada viendo la tele, o cuando vayas sentada en el transporte público, o incluso cuando estés durmiendo, a mayor cantidad de músculo, mayor gasto calórico. Si no tienes casi músculo, pues prácticamente en descanso no vas a estar gastando calorías. Lo contrario, perder músculo es lo peor que le puede pasar a nuestra salud. Entonces, el ejercicio de fuerza es la única manera en la que puedes trabajar tus músculos de verdad para que estén fuertes, para que crezcan y para que obtengas todos los beneficios que hemos dicho. Por cierto, si no sabes cuándo hay vídeo en este canal, ya te digo yo que todos los domingos hay vídeo. Algunos me decís que me avisa YouTube, que no me avisa YouTube. Lo que tienes que hacer es no solamente suscribirte al canal, sino que tienes que pinchar la campanita. Y en esa campanita debería desplegarse algo que te diga activar notificaciones, solo unas cuantas notificaciones, todas las notificaciones, actívalas todas para que te llegue una notificación cada vez que hay vídeo nuevo. Ahora, hay una teoría que dice que podemos más o menos indicarle a nuestro cuerpo dónde queremos perder grasa. Y según esta teoría, que yo no estoy segura hasta qué punto funciona en todo el mundo o no, pero yo os la cuento. Allí donde tú hagas más ejercicio de fuerza, tus células van a entender que de allí es de donde tienen que quemar antes la grasa. Es decir, que si por ejemplo tú acumulas mucha grasa en las cartucheras, tendrás que trabajar tus piernas mucho más que el resto del cuerpo para indicarle a tus células que pierdan de allí la grasa. Ahora, el problema es que, como te he dicho, por ejemplo, si son las cartucheras, difícilmente vas a poder trabajar solo las cartucheras sin trabajar el resto de la pierna. Pero bueno, esto te puede servir como indicación. Otra cosa que te puede ayudar a movilizar la grasa de zonas determinadas, yo lo hice cuando perdí los 12 kilos de mi transformación que me llevó a abrir este canal, masaje todas las noches con crema. Puede ser con una crema anticelulítica, puede ser con una crema reafirmante, pero puede ser simplemente con crema hidratante, porque lo que necesitas es movilizar mecánicamente la grasa de la zona. Tienes que ser muy constante, tiene que ser todas las noches. Yo lo que hacía es que me ponía una serie y a lo largo del capítulo estaba dándole. En las piernas puede ser con los nudillos, movimientos circulares, si es en los brazos, pues también con los nudillos, movimientos circulares, siempre con bastante crema para que no estropees la piel, que no estés tirando de la piel, sino que pueda moverse, deslizarse bien los nudillos sobre la piel o los dedos si estás masajeando. En resumen, no podemos hacer mucho por adelgazar de forma localizada, pero sí que merece la pena trabajar con fuerza, insistiendo más en las zonas que quieras adelgazar. Sí que merece la pena ayudar con masaje, porque algo vas a notar, y definitivamente, si no cuidas tu alimentación, si no retiras las cosas que siempre te recomiendo que retires, eso es lo más importante, y si no comes la cantidad suficiente de proteínas, si no comes tus grasas saludables, si no descansas, aunque te mates a trabajar en el gimnasio, difícilmente vas a ver buenos resultados. Ya sabéis, podéis dejarme todas vuestras dudas, todas vuestras consultas en la sección de comentarios. Podéis también comentarme todo lo que queráis, que me encanta leeros. Hasta aquí con el vídeo de hoy, mis diosas bonitas. Quereos mucho, cuidaos mucho, besitos. Os espero en este canal el próximo domingo.